es una de las tradiciones más arraigadas en las fiestas de Palencia. El pasacalles con los gigantones y cabezudos provoca una mezcla de sentimientos entre los más pequeños de la casa. Los sanantolines no se entenderían de la misma manera sin el amor y dedicación que depositan en este desfile matinal la familia Munguía. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días. Hola, ¿cómo muy estás? Bien, muy bien. Madre mía, cuantísimos recuerdos hay aquí. Sí, hay bastantes, de muchos años para atrás. Porque ¿cuándo comenzaste con esta tradición tan arraigada? Esto empecé a los 20 años, que precisamente mi suegro salió 3 o 4 años. Y me dijo un día, dice, ¿quieres sacar un poquito los gigantones y tal? Bueno, por probar, pero bueno, que al fin y al cabo, al final les he cogido cariño. Que, hombre, no son pocos, 44 años son muchos. Son muchos años y además ha ido cambiando esa tradición. Sí, mucho. Yo cuando empecé, eran los que estaban, había un caballo una persona con el gorrito y había mucho cambio. La tradición de antes era... En los bares nos invitaban todos los bares, nos daban caramelos, y, en fin, esto ya cambia mucho, es lógico que cambie. Pero que, claro, lo más agradable es ver contentos a los niños, que estén a gusto. ¿Antes, José Luis, era una tradición más cercana? Sí, porque las personas mayores, justo íbamos por todas las calles, íbamos a San Bernabé, las personas mayores nos tiraban caramelos y era agradable, por lo menos veías a los niños que se acercaban, te daban la mano y, en fin, muy divertido era. Han ido pasando los años, ha ido cambiando la tradición y llega un momento, José Luis, en el que decides que hasta aquí llega tu trabajo sí. Con el pasacalles. Fue ya el año pasado ya es que las piernas no responden, son muchos años ya sacando los 44. Y yo suelo bailar la jota en San Antolines, ahí en los cuatro cantones, con un pie, otro pie, y la gente me venía a ver, porque precisamente venía mucha gente mayor a verme bailar la jota. El año pasado ya me costó un poco más, y cuando ya no se nota que no se puede, es mejor dejarlo, abandonar y dejar el puesto a otros. ¿Te costó mucho tomar la decisión? Pues sí, porque son muchos años, los niños tienen muchas anécdotas, porque los niños se meten debajo del chisme pequeños, y le quiere levantar, y bueno, pues al año que viene te le dejo ya otro poco, cuando crezca, a ver si llegas, digo, te voy a poner un banco, y así mucha gente. Yo he tenido niños, les he visto crecer en silla, y hasta incluso 20 años nos ha seguido todos los años. Ya, claro, ya son más mayorcitos, pero que la gente les gusta. Por cierto, que generan una mezcla de sentimientos. Hay a quienes les da miedo, a otros les provoca risa, les divierte. Sí, pero bueno, para todos. Pero una vez que se adaptan, al cabo de los años se acostumbran ellos mismos. José Luis, ¿y cuáles son las figuras que conforman el pasacalles? Hombre, la palentina, la lección de lo que es las ferias de San Antolín, con la cinta, siempre así como está. Otros años a lo mejor nos hemos equivocado y ha ido cruzada. Y luego pasamos aquí al palentino, que uno va a un lado y a otro. Ajá. Y estos vamos los primeros. Y luego detrás, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Esa es la tradición. Llevamos muchos años, pero antes de yo empezar, eran las cinco razas, Asia, África, América y Oceanía. Habían salido hasta 8 gigantes. Uh-huh. Antes de empezar yo, salían eso. Cuando empecé yo, ya empezaron a salir estos. Y hasta la fecha son los que salimos con las gigantillas, que son 8, que a la gente lo que les da mucho el Drácula, que es eso. Este es uno de los favoritos de los niños. Uno de los favoritos, el Drácula y el pirata, que estos se suelen llevar siempre la escoba y siempre les gusta a los niños que les pequen encima. Ahora, hay algunos que es que les tocas un poco y empiezan a llorar, pero se acostumbran rápido, luego quieren volver. Luego quieren volver, ¿no? Todos los años vuelven. Siempre ves a mucha gente, a los niños los mismos, uh-huh. Siempre les ves. Y está, pues, por lo menos pues se pasan el rato, aunque a las mamás les gusta más que a los niños muchas veces, pero bueno. Es para todos los públicos, el pasacalles. Sí. Lo que pasa que es que ahora, están un poquitín abandonados.
yo les veo un poco abandonados, porque es que el Sergio, el concejal, cuando empezó, me prometió, me dijo, a ver si nos reunimos y tal, y vamos a hacer una, a ver si que logramos hacer una concentración de Castilla y León que nunca se ha hecho, pero que a la fecha de eso estoy esperando para hacerlo. Ya no, porque ya el último año fue el año pasado, y yo por mi parte ya no puedo, porque yo ya lo he cedido y se acabó. Pero que es que no se ha preocupado mucho. Este año salimos 4 días, la feria son 9. Otros años ha sido 6 días y se han salido los 6 días. El Targaldaba sí sale a un barrio, pero no se va a desplazar de esa cuarillo que sale del barrio de Avenida Madrid, aquí. Los gigantones es para todo el Palencia. Y es que para mí tenía que haber salido todos los días. ¿Crees que se está dejando un poco de lado esta tradición, José Luis? Llevamos unos años que están bastante abandonados. Yo pienso que están bastante abandonados. El Corpus, toda la vida se ha salido. Pues esta vez, pues no se ha salido. El por qué, no lo sé. Pero yo creo que están un poquitín abandonados. No tanto porque, si yo entiendo que el ayuntamiento haga lo que pueda, pero yo creo que podrían hacer más. Bueno, pues seguro que toman nota porque nos siguen a través de la 8 y ojalá se dé un impulso a esta tradición que nos gusta a todos y que la sentimos además así un poquito nuestra. Claro, porque yo espero que en Palencia viene mucha gente, muchos niños. Me han preguntado estos días atrás, los niños, porque ya me conocen de toda la vida, ¿y qué, a qué hora salís? Pues hijo, no salimos, salimos a partir del jueves. Uh-huh. Y bueno, pues los niños pues son niños, se callan y seguro que ahora a las 11 están esperando ya. Seguro. Oye, José Luis, ¿quién porta estas figuras? Bueno, la gente que lleva muchos años conmigo también. ¿Son siempre los mismos? Sí, siempre se suelen ser los mismos, se tiene algún reserva y siempre el mismo, cada uno saca el de siempre, uh-huh. siempre. Yo, el mío, había un chico que lo dejó por problemas de espalda y le empezó a sacar un cuñado y entonces ya pues le saca ya, como ya la saco otras veces, le he cedido el puesto. Así que está contento, por lo menos contento. ¿Y el recorrido siempre es el mismo? El recorrido se hizo ya últimamente de calle Mayor arriba a calle Mayor abajo, uh-huh. porque a los niños va al encuentro nuestro. Antes íbamos por las calles, entonces ya, ¿por dónde están? Por una calle, por otra, y no nos encontraba. Así que ahora no tiene ningún problema. Siempre nos encuentra a la hora. ¿Y quién ha tomado el relevo ahora? Ahora toma el relevo una hija mía, que lleva bastantes años conmigo. Salen 2 hijas mías, que es un orgullo para mí, y tengo un nieto esperando ya, que seguramente ya el año que viene, que ha salido algunas veces, de pequeñín ya ha salido, y es la que tiene por lo menos el relevo mío. La tradición de familia, por lo menos la continúo, y estoy orgulloso de ellos, claro. Eso tiene que dar un poco de tranquilidad, saber que hay alguien que se va a encargar de esta tradición. Pues sí, eso está claro, vamos, yo ya te digo que estoy contento porque mis hijas por lo menos sacan la misma tradición que yo y vienen detrás el yerno. Hola, papá. Buenos Hola, días. ¿Qué tal? Mira, le han puesto un pañuelo nuevo a la Sí, este año es el primer año que le he visto. Sí, lo he visto por yo. Por lo menos parece ser que bueno, los dos han cambiado. Igual, ¿no? Pues nada. Tienes aquí la ropa. Vale. Ahora vamos sacando. Marta, buenos días. Hola, buenos días. Ya nos ha dicho tu padre que eres el relevo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta nueva etapa? Pues bien, al final es un poco relevo en tema de gestión. Los gigantones yo ya les estaba sacando hace unos años, pero bueno, para mí es un orgullo. Bueno, es algo que ha estado muy relacionado desde siempre en tu vida. Sí. Yo me acuerdo de pequeña que ya le sacaba a mi padre y siempre nos traía a mi madre, hacíamos el camino entero. Fueran donde fueran, siempre nos llevaba mi madre. ¿Y te gustaba? Pues me gustaba verles. Lo que no me gustaba era sacarles. Yo siempre en ferias, pues muy joven, pues siempre sales y tal, y era como, venga, que falta uno, venga, joder, Marta, tal. Mi padre siempre como que me quería meter y yo, que no salgo. Yo salía por hacerle el favor y ahora me encanta. El año pasado tu padre decide que hay que parar y que se retira. Sí. ¿Cómo vivisteis esa decisión en la familia? Pues fue un poco emocionante, la verdad, porque a él que le gusta tanto, era como,
lo va a dejar, pues oye, respetable, claro. Son ¿Y os sigue años. Emocionando? Sí, sí, un poco. Bueno, ¿de qué materiales están hechos? Es de cartón piedra y luego hay algunos, mira, estos son los que menos pesan, uh-huh. que son los que sacamos mi hermana y yo. Y luego estos llevan el cuerpo este, porque es el Drácula y este el pirata, llevan como el cuerpo este y los demás solo son cabezas, son los más pesados. Ajá. Estos son los más pesados. ¿Y esto cuánto puede pesar, Marta? Pues yo no tengo ni idea, la verdad. No lo sé, nunca me lo he planteado. También tenéis la ropa, ¿no? Porque cada uno va con su ropa. Sí, cada uno tenemos nuestra ropa. Hace poco nos la cambiaron porque... Bueno, pues un poco lo pedimos. Nos quitaron de salir un par de días durante el año y a cambio pues decidimos, venga, pues ya que nos quitáis algún día, comprarnos ropa, porque la verdad que estaba la ropa que daba pena verla. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos ropa un poco moderna y bueno, bien. ¿Cómo exportar los gigantones? Porque esto parece algo más complicado. Es complicado, los gigantones llevan a esta altura, que es donde, por donde ves, se lo ponen en los hombros. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Se puede ver? Aquí lo portan. Claro, aquí lo portan. Entonces aquí la persona que va dentro, esto se lo pone en los hombros uh-huh. y ve, pues digamos que por la cintura de lo que es el gigantón. Son pesados y es complicado, ¿eh? No le saca a cualquiera. Uh-huh. Ha habido gente que se ha decidido, bueno, algún primo, venga, yo le saco. Y luego cuando lo ha sacado, dice, coño, pesan. Sobre todo un día de viento tiene que ser complicado. Sí, siempre mi padre dice que los días de viento son los peores porque tienes que como tirar el gigantón hacia abajo para que no haga el efecto este de que se tambalee. Sí. Uh-huh. Y ahora, cuando desfiláis por la calle Mayor, verás a hijos de amigos. Sí. Todo cambiando. A mí me encanta, porque también me preguntan mucho, ¿cuándo salís? ¿Cuándo venga tal? Bueno, ahora a las 8:30 de la mañana me ha mandado un audio una amiga que me ha preguntado al niño de 3 años, Marta, ¿hoy sacáis los gigantones? Lleva todo el verano preguntándome que cuándo sacábamos los cabezudos, que luego se muere de miedo, ¿eh? Viene aquí acojonado el pobre, pero le encanta, le encantan. A las 11 de la mañana salís, ¿este es el punto de encuentro? ¿Aquí quedáis todos? Sí, aquí quedamos todos normalmente un cuarto de hora antes. Uh-huh. Ese es el tema un poco de la gestión, pues llamar a la gente, avisar, salimos tal día, venimos un cuarto de hora antes, pues qué tal. Siempre salimos los mismos y bien, hay muy buen rollo. Aquí os empezáis a vestir y comienza el desfile. Sí, comienza el desfile, siempre hacemos unas paradas. A ver, a nosotros los pequeños no nos hace mucha falta, pero los grandes son muy pesados y entonces paramos en 4 cantones, en La Gorda y al final de la calle Mayor. Y a la vuelta hacemos lo mismo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Querida Marta. ¿Qué tal? Enhorabuena, eso. Pues bien, todo bien. Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, venga, chavales, que ya llega la hora, hay que salir. Venga, vamos saliendo. Este que está aquí. ¿Pantalón se pone? ¿Dónde está la camiseta de...? Un pantalón que está aquí dentro. Ah, ¿se pone? Sí, sí. Este no sé. Marta, los cohetes indican que va a comenzar sí. El pasacalles. Siempre cuando vamos a salir, así 5 minutillos antes, tiran los cohetes que ya la gente dice, venga, ya salen los cabezudos. Uh-huh. Sí. La música, tampoco falta en esta tradición. Sí, no, son ellos, son unos dulzaineros, siempre salen los mismos, suelen ser 3,
Y claro, hay que ambientar con música el desfile. Vemos que ya hay público y todavía no ha comenzado. Esto ahora, y eso que a primera hora hay menos gente, y luego a medida que va pasando, que ya vamos desfilando por la calle Mayor, se llena de gente. Bueno, ya os estáis colocando para iniciar el desfile. Sí, ahora salimos puntuales, siempre somos puntuales. Calle Mayor arriba, calle Mayor abajo. Adelante. Venga, que vaya bien, Marta. Gracias. José Luis, y ahora cuando lo ves, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Me da un poco pelusa, porque me gustaría haber estado dentro y por lo menos estar bailando para los niños, pero no puede ser, no puede ser. Hay que dejar paso a otra gente y es así. Bueno, formará eso sí para siempre parte de tus recuerdos. Hombre, claro, eso sí, muchos, además muchos. José Luis, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ustedes. Enhorabuena por tantísimos años de dedicación. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué le parece esta tradición? Muy bien, pero muy pocos días. Porque los niños llevan ya esperándola unos pocos de días. Pero sí me gusta, ¿eh? Así que son de las tradiciones de toda la vida. Toda la vida, yo te puedo decir desde que era una enanilla. La recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias. Vale.